Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo una blusa muy bonita, pero primero les quiero decir que estamos en la serie de Teje y luce como una estrella. En esta serie presentamos prendas que famosas y gente muy importante está luciendo. Y pues, ¿quién creen que trae esta blusa? Esta blusa la traía Marta Figueroa, que es una conductora muy, muy importante, que sale en muchísimos programas de comentarios sobre artistas, sobre el medio del espectáculo. Así que yo cuando se la dije, la voy a copiar para todas mis tejeamigas, así que ya les tengo aquí listísimo el paso a paso para que la tejan. Yo le hice un pequeño remodelación o un cambio, le abrí un poquito a los lados, pero ustedes la van a poder hacer como ustedes quieran. Bueno, pues espero les guste y ahora sí, les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer esta blusa que traía Marta Figueroa, vamos a ocupar 2, 4, 6 colores. Vamos a ocupar, acuérdense, todos estos poquitos que tenemos por ahí y que podemos aprovechar. Yo voy a poner exactamente los mismos colores que ella trae en su blusa, pero ustedes pueden cambiarlos. Ya saben que esto puede ser de acuerdo al gusto de ustedes. Pero bueno, yo voy a tejer en los mismos colores que ella para imitar su blusa idéntica. Yo para esta hilaza, debe de ser una hilaza que no esté muy gordita, que sea delgada, de un grosor medio. Yo voy a ocupar en esta ocasión un ganchillo del número 3. Recuerden que yo tejo muy flojito, entonces voy a ocupar 3, pero ustedes pueden ocupar 3.5. Bueno, pues ahora sí, empezamos. No se les olvide una agujita de caneva para rematar. Esta blusa está formada por rueditas que ya con la última vuelta en color negro, que es con la que montamos, se nos hace un cuadrito. Pero vamos a iniciar por el centro de la florecita. Miren, yo ya tengo varias aquí y ahora les voy a decir cómo estuve haciendo la combinación. Miren. ¿Sí? Vamos a iniciar por el centro. Son 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Cerramos en círculo. A ver, déjenme sacar de cuadro esto. Cerramos en círculo. Subimos con 3. Es bien importante que cuando cerremos en círculo agarremos las dos hebritas, ¿sí? Tanto la del inicio como la que estamos tejiendo para que el circulito de medio nos quede bien, bien cerrado. Ahora vamos a tejer, ya soltamos la hebrita y vamos a tejer 3 cadenitas y dentro del anillo vamos a tejer 12 puntos altos. Vamos a tejer de 2 sacadas, ya llevamos 2, 3, 4 y al mismo tiempo vamos a ir pisando la hebrita de inicio, vean, para rematarla. Aquí sí, como son muchos colores, muchas combinaciones, vamos a tener que rematar muchísimo. Pero acuérdense que ahora se están usando mucho todas estas prendas de rueditas, de cuadritos. Y ya para que las famosas las saquen, es que sí, están muy de moda. Así que no importa que tengamos que rematar muchísimo, pero vamos a tejerlas, ¿sí? A ver, vamos a contar cuántos llevo, porque por estar platicando, a ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 11, y me faltaría uno para 12. Cerramos en círculo, fíjense, ¿sí? Y ya tenemos 12, unos circulitos de 12 puntos altos, cortamos y ya nos quedó la primera parte de la florecita, ¿sí? Ahora vamos a tejer el otro. Yo hice varias combinaciones y copié las combinaciones que tenía esta Marta Figueroa, traté de igualarlas y bueno, hay unas que tienen centro rosa y lo demás en verde. En verde que será olivo. Es muy bonito este verde.
Este verde, yo no sé por qué tiene tanto la blusa. Tiene muchas combinaciones con este verde. Ahorita se van a dar cuenta. Bueno, agarramos el hilo y vamos a subir tres cadenitas. Yo nada más voy a poner una de separación, pero son dos, ¿sí? Lo que pasa es que luego el primer hoyito nos queda muy, muy grande. Entonces vamos a agarrar así el punto y hacemos nuestro punto alto. Dos cadenitas. Fíjense que este color como que lo siento más adelgazado que los demás. No sé por qué a veces vienen unos. Es por el tinte, por la forma de teñir el hilo. Yo digo porque este lo siento delgadito, vean, y este está más gordito. Entonces no se preocupen. Eso pasa, es normal. Hay veces que es el mismo estambre, la misma medida, todo, pero no sé por qué, por los colores cambia mucho su grosor. Entonces son dos cadenitas, un punto alto, dos cadenitas, un punto alto. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Les voy a contar algo que me pasó y quiero que no les pase. ¿Qué creen? Que luego, yo soy bien platicón, entonces para estar platicando no contaba. Contaba según yo los puntos de en medio y luego en lugar de 12 llevaba 13 o en lugar de 12 llevaba 11. Y a la hora que ya tejí esta vuelta, no, hombre, qué bárbara, me equivocaba y entonces tenía yo que desbaratar un punto. Entonces, para que no nos pase eso, antes de iniciar la siguiente vuelta, vamos a contar. Se va a contar la cadenita como si fuera el primero. Entonces, son 2, 4, 6, 8, 10, ya son 12, ¿ya ven? Aquí todavía me hubiera puesto a tejer otro. Pero les digo, es mejor contar porque sí, muchas veces se nos pasa y luego cuando estamos uniendo, no nos da y decimos, ¿en qué nos equivocamos? Vemos todo bien. Pero es que pasa eso, que tenemos un puntito de más o uno de menos. Ahora miren, nos vamos a deslizar hasta el centro de este espacio y vamos a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y prendemos. 5 y prendemos. 1, 2, 3, 4, 5 y prendemos. ¿Sí? Entonces así nos vamos a ir toda la vuelta. Y si ustedes se fijan, esto es todo lo que tenemos que tejer para estas rueditas. Es sumamente sencilla, fácil y rápida. Aquí lo que les digo que nos vamos a tardar va a ser en la rematada. 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora les voy a enseñar una manera muy rápida de cómo rematar todas estas hebritas. 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y a ver, quiero que vean. Vamos a volver a contar. Acuérdense que, aunque no nos gusten las matemáticas en el tejido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok, ya tenemos perfectamente. Volvemos a cortar este color y cerramos, ¿sí? Entonces, miren, para hacer exactamente la combinación de Marta Figueroa, yo para el frente tejí 8 con esta combinación que es como rojo claro coral con el perla, tejí 8, luego tejí 8 invertido, el blanco adentro y el coral afuera, luego tejí 8 de este amarillo con el centro verde. Y ahora voy a tejer, aquí ya tengo mis centros, vean, pónganse a hacer mucho los centros que necesitan y luego ya llenar para que sea más rápido. Entonces ya hice 8 de verde con amarillo, ahora voy a hacer
invertido, amarillo con verde. Ah, todavía esas no los empiezo. Estas son para hacer las rosas. Voy a tejer 8 con el centro verde y lo demás rosa, y 8 con el centro rosa y este verde, ¿sí? Entonces me faltaría aquí la combinación de rosa con verde, no, ya la tengo, de coral amarillo con, pues ahorita les digo cuál. Aquí son 2 colores, 3, este sería otro y este sería otro color, ¿sí? Vamos a tejer 8 de cada combinación y ahora les voy a enseñar a unirlas. Con el color negro, ya encontré, me falta el centro amarillo para tejerle la orilla verde, ¿sí? Entonces son 8, 8 de este, 8 de este, 8 invertido y 8 y 8 invertido, ¿sí? Vamos a tejer por lo mientras estas porque probablemente si las hacemos más grande nos falten. Pero vamos a tener surtido de estas combinaciones para poder ir copiando exactamente la blusita que traía Marta Figueroa, ¿sí? Entonces, miren, voy a empezar por esta, porque ¿qué creen? Que le tomé la foto y en la foto he estado copiando cómo lleva para que exactamente lleve la, si la florecita que traía en el cuello era amarilla, pues la estoy poniendo amarilla y luego seguía el otro color y así. Entonces, para que me quede exactamente igual que ella, ¿sí? Bien, vamos a amarrar aquí. ¿Saben que yo sé una forma de cómo unir nuestros cuadritos o nuestras bolitas de una forma que no tengamos que estar cortando cada vuelta? Entonces voy a ver ahora si puedo, les voy a enseñar esta forma que es muy bonita y les va a quedar muy bien. Son 3 cadenitas y 2 puntos altos para que se formen 3 y luego vamos a tejer 10 cadenas. Yo llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En todas las esquinas vamos a llevar 10 cadenitas, ¿sí? Luego 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. Ya tenemos nuestra primera esquina, que les digo que van a ser circulitos, pero con el color negro vamos a formar los cuadros. Ahora vamos a tejer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Prendemos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y prendemos acá. 2 veces prendemos, ¿vale? Déjame quitar esto que hace ruido. 2 onditas. Ahora nuevamente 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el arco que sigue vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren cómo empezamos, con esquina y 1, 2, 3 onditas y aquí tejemos la mitad de la esquina que sería esta, tejemos 10 cadenitas que serían 5 para este lado y 5 para este, 10 cadenitas y nos pasamos nuevamente 3 puntos altos, 3 onditas, 3 puntos altos. Volvemos a tejer 10 cadenitas y unimos el otro color. Yo, acuérdense que yo estoy siguiendo la blusa de Marta Figueroa, estoy poniendo los mismos colores que ella usó en su blusa, ¿sí? Entonces voy a seguir uniendo, ahora voy a hacer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acuérdense que el número de cuadros va a variar. Ahorita estoy haciendo así, ahora estoy haciendo así, pero probablemente necesite tejer más, ¿eh? Ahorita por lo pronto tejimos 8 de cada combinación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora les voy a enseñar cómo van los colores para que nos quede igualito. 3, 4, 5 y acá. Ay, que son 6. Siempre se me olvida. Es que como la parte de abajo lleva 5. Entonces ya vieron cómo. Voy a empezar a unir y ahora les enseño cómo lo hice. Pero así nos vamos a seguir. Bueno, quiero que sigan los colores. Es que la quieren igual a la de Marta.
miren, puse este, acuérdense, tejimos aquí los tres puntos altos, luego tres arcos de seis cadenitas, tres puntos altos, y luego me pasé con 10 cadenitas al otro color, ¿sí? Igual, tres puntos altos, tres arcos de seis, tres puntos altos, 10 cadenitas y así me fui. Es verde, blanco, rosa, coral, amarillo y verde. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora la ven muy ancha, pero realmente es un tamaño pequeño. Ahorita les voy a decir cuánto mide ya unida para que vean cómo si queda bien. Esto es únicamente el frente. Yo voy a tejer el frente y luego voy a tejer la espalda, porque les quiero enseñar un truco de cómo pueden ustedes, de cómo pueden ustedes, sentí como que tembló, ir uniendo sus cuadritos sin cortar el hilo, porque miren, ya tenemos que rematar demasiado con todas estas hebras, y si unimos todo este con negro, cortamos, luego este con negro, cortamos, entonces va a ser más trabajo. Entonces, con esta forma, yo les voy a enseñar cómo la vamos a unir sin que tengamos que cortar. Entonces, vamos a hacer este frente y van a ver, se van a llevar una sorpresa, porque tanto gorditas como flaquitas o más gorditas como yo, vamos a poder usarla únicamente con estos cuadritos. Les quiero enseñar, antes de que sigamos tejiendo esta parte de aquí, les diga, enseñar cómo unir, les quiero enseñar lo que ya tengo adelantado, vean. Tengo, oye, es que se ve precioso. Primero no me gustaban los colores, pero ahora me parecieron preciosos. Vean, aquí está, empecé yo con el verde, luego el blanco, rosa, coral. Aquí me faltó una, fíjense, pero yo aquí sí les voy a confesar, aquí sí uní cuadro por cuadro. Pero sí se me hizo mucho trabajo, por eso es que ahora les quiero enseñar a unir de la otra forma. Entonces, esta está ya pequeña, ya tengo el frente, me falta la espalda, que es la que vamos a hacer juntas, que va a ser igual con su cuello así, todo nos va a quedar igual. La manga, vamos a ver si tenemos este largo o este otro largo, que es un poquito más corto, ¿sí? Eso ya dependiendo lo vamos a ver después. Ahorita vamos a empezar a unir todas estas tiras de acá, que son la parte de nuestra blusa de la parte de abajo, ¿sí? Les voy a enseñar cómo unirlas. Entonces vamos a unir estos cuadros, que son estos. Y ya lo medimos, ¿sale? Para que ustedes más o menos calculen. Miren, aquí ya vamos a dar vuelta. Ya tenemos nuestros tres arcos. Como es mi última florecita, ya voy a poner tres puntos altos, 10 cadenitas, tres puntos altos. Y seguimos tejiendo igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y prendemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Prendemos. 6. Y ahora nos toca esquina. Acuérdense, ya tenemos los tres arcos, dos abajo. Entonces ahora aquí en el tercero vamos a tejer esquina. 2. Les iba a decir que de los materiales, de todos nos llevamos 100 gramos, pero del negro sí nos llevamos como 300 gramos. Creo que les voy a poner un letrerito ahí en los materiales, creo que no les dije la cantidad. 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Acuérdense que las esquinas llevan 10. 2 y 3. Aquí ya le voy dando vuelta. Bueno, voy a tejer esta esquina y me voy a venir para acá. Y aquí nos vemos para que les diga cómo vamos a unir.
Saben que son un chorro de hilos y si quieren antes de unir con el negro hay que rematar todas las florecitas. Ahora les voy a decir cómo yo las remato para que sean más rápido. Miren, ya tejí, entonces aquí lo que me tocaba, ¿no? Que son tres puntos altos, las tres onditas de seis cadenas, luego la esquina, nuevamente. ¡Oh! Ya me equivoqué, vean. Ah, no, sí está bien. Está bien, no veía esta ondita, es una, dos y tres onditas, esquina, una, dos y tres onditas, esquina, y aquí ya tenemos dos, nos falta tejer la última ondita. Van a ver aquí cómo vamos a unir y no vamos a tener que estar cortando, tres, cuatro, cinco, seis. Ya completamos aquí, porque acuérdense que cada esquina tiene dos bloques de tres puntos altos. Nada más tejimos uno, ahora vamos a tejer el otro. No sé por qué tengo mi hilo todo. Perdón, hermosas. Estoy tan emocionada porque está tan bonita la blusa que hasta siento que me hago bolas. Ahora sí ya lo tengo derechito. Dos y tres. Ahora fíjense, acuérdense que aquí son 10 cadenitas. Ya tenemos 5 que nos corresponden de este lado, entonces vamos a tejer las otras 5. 4, 5 y prendemos a la mitad. 1, 2, 3, 4 y 5. Ay, ay, ya tenemos aquí nuestro cuadrito, ¿ya vieron? Con estas esquinas vamos a formar unas estrellas. Ahora, ya tenemos todo alrededor de este. Ahora vamos a tejer todo alrededor de este, pero al mismo tiempo lo vamos a ir uniendo acá, ¿sí? Está bien fácil, hermosas, ¿eh? No se me vayan a confundir. Y si no, pues lo pueden unir de la forma tradicional que siempre hemos unido. Aquí ya completamos las 5 cadenitas que faltaron. 3, 4, 5. Completamos esquina. Y 3. 1, 2 y 3. En lugar de tejer 6 cadenitas, vamos a tejer la mitad. Y miren, porque va al mismo tiempo, vamos a ir uniendo el primer arco con el primero. Un punto deslizado, tres cadenitas, uy, y prendemos acá. Vean cómo ya unimos aquí, ya tenemos aquí la que estamos formando la estrella, tres cadenitas prendimos, tres cadenitas prendimos, tres prendemos, tres prendemos, tres prendemos, hasta tener los tres arcos, ¿sale? A ver, vamos a hacerlo juntas. Una, dos y tres. Y acá. Una, dos y, ay, y tres. Y acá. Una, dos y tres. Acá. Una, dos y tres. Y fíjense, aquí ya tenemos unido este. Ahorita vamos a tejer tres cadenitas acá, pero no, tres cadenitas, pero ya vamos a empezar a tejer la esquina, ¿sí? Porque ya tenemos aquí los dos arcos. Tenemos una, dos y con esta completamos tres. Entonces ahí tienen que ir despacito, hermosas, cada vuelta ir checando, cada ratito vayan presentando su tejido. Presentar su tejido es ponerlo, observarlo y evaluarlo, ¿no? Tres, cuatro y cinco cadenitas. Prendemos en la esquina de esta esquina. Ahorita van a ver así como arañitas esto, pero van a ver que ya unido se ve hermoso. Bueno, ya les enseñé, ¿verdad? Ya les enseñé la parte que tengo. 4 y 5, completamos esquina, 2 y 3.
Vean cómo ya nos quedó unido el primer cuadro. No tenemos ninguna hebra cortada para rematar. Únicamente vamos a rematar las del centro. Y aquí con el negro no tenemos unión de estambre. Entonces no vamos a rematar. Aquí vamos a tejer 6 cadenitas. Vamos a tejer normal aquí y acá. Y al llegar acá ya vamos a empezar a unir este con este. Lo mismo que hicimos acá, ¿se acuerdan? Que tejimos todo churrum alrededor y ya de regreso fuimos tejiendo esta pero uniéndola acá. Entonces voy a terminar esta esquina y nos vemos aquí para volver a reforzar la unión. Ya tengo mis dos cuadritos unidos, vean. Acuérdense, hermosas, que aquí son 6 cadenitas. Aquí tejimos 3 porque fuimos uniendo 3 y 3. Pero aquí ya vamos a tejer 6, 6, 6, 6, ¿sí? Bueno, aquí ya hice mis 5 cadenitas y ya estaba empezando a unir esta parte de acá. Vamos a hacerlo juntas, acuérdense. Aquí ya completamos la esquina, que son los 3 puntos altos. Unimos aquí a la mitad de la cadenita. Ya no veo. 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto deslizado. 1, 2, 3, 4. 4 y 5. Ya completamos aquí la esquina. Que son 1, 2 y 3. 1, 2, 3 cadenitas. Y ahora sí, 3 cadenitas unimos acá. En el primer arco. Tres cadenitas y acá. Tres cadenitas y acá. Dos, tres cadenitas y acá. Creo que ya, miren, aquí ya tenemos los dos arcos. Una, dos y tres. También se pueden ir guiando en estas de aquí. Cuando ya se nos terminen los arcos de acá, quiere decir que ya en la siguiente sigue esquina, ¿sí? Una, dos, tres. Esquina quiere decir que vamos a tejer los 3 puntos altos. Uno, dos y tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y unimos a esquina. Oigan, estoy impresionada. Vean cuántos hilos nos hemos ahorrado para rematar. 4, 5 y ya venimos acá. ¿Saben qué? Esto es impresionante. Se une rapidísimo. Rapidísimo. Que la otra parte como me tardé y dije no, no es posible. Vean cómo ya van quedando nuestros cuadritos unidos. Y ya van haciendo el cuadro. Entonces ya nada más, vamos a terminar toda la vuelta y nos vemos en la siguiente para que les enseñe cómo vamos a unir en la parte de arriba. Nada más otra vez esto, para que vean que es lo mismo que estamos tejiendo allá, es lo mismo. Estas arañitas se ven así, pero cuando ya planchemos nuestra prenda y le demos una estiradita, se van a ver hermosas, ¿sí? Entonces vamos a tejer toda esta línea que son 1, 2, 3, 4, 5 y me faltó aquí una 6. Y nos vemos para unir la siguiente. Miren, ya tengo unidos mis cuadritos. Pero ¿qué creen que aquí me falló? Tenía que haber empezado en esta esquina y así para acá, todo para acá. Bueno, no importa. Termino acá y voy a terminar acá y corto. A lo mejor si hubiéramos tejido este pedacito antes de empezar, me hubiera podido subir. Pero bueno, no hay problema. Vamos a terminar el cuadrito y les quiero decir cuánto mide de ancho para que ustedes más o menos calculen. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Es que saben que acuérdense que no todas tejemos igual. También nuestro estambre puede ser un poquito más grueso. Inclusive, pues sí, como les decía, muchas tejemos más flojito, más apretado. 3, 4. Entonces tiene que ver mucho eso. Pero bueno, yo les voy a medir el mío para que más o menos tengan un estimado de cuánto mide, ¿sale? Miren, ya estoy terminando. 1, 2, 3, 5, 6. Y termino y corto. Y bueno, pues ya ni modo de ritmo, como dice Wendy. Entonces vamos a cortar aquí.
Y entonces el otro cuadrito lo vamos a empezar tejiendo. El otro cuadrito de arriba, en lugar de empezar tejiéndolo aquí, lo vamos a empezar tejiendo acá. Para que cuando unamos ya. A ver, entonces ya tengo aquí mi cinta métrica. Y vamos a medir en centímetros. Acuérdense que el tejido planchado da de sí. Entonces lo voy a estirar un chirris, ¿eh? 65. ¿Qué creen? Que me va a quedar una talla grande. Bueno, está bien. Si ustedes son talla más pequeña, entonces pónganle uno menos, ¿sale? Sí, si lo medirían con uno menos, serían 55 centímetros. Con uno más son 65, ya planchadito, a lo mejor hasta me va a quedar a mí. Bueno, yo ya lo voy a tejer así de esta medida. Ahora voy a empezar a tejer el de acá arriba, voy a empezar a tejer con el coral y voy a empezar a tejer de aquí hacia abajo y nos vemos aquí para unir. Acuérdense, tejemos esta parte libre, unimos acá y luego agarramos el que sigue, que sería, ay Dios mío, un verde con amarillo. No tengo, voy a tejer uno. El verde con amarillo y luego seguiría un blanco. Estos van muy juntos, pero así lo tenía ella. Así, y luego un verde con amarillo, este acá. Y así, bueno, nos vamos a seguir. Voy a tejer rápido mi cuadrito que es centro amarillo con orilla verde. Quiero que vean, ahora sí, empecé aquí, voy a empezar a unir aquí, este, y luego voy a unir el que sigue, luego va a seguir el verde con amarillo, que es este, entonces voy a unir este, luego este, así me voy a ir, y al final, me voy a dar así toda la vuelta igual, ¿sí? Entonces ya llego aquí, ahora voy a empezar a unir este, que son 5 cadenitas, prendo 5 cadenitas y termino esquina, ¿sí? Voy a tejer un pedacito y les enseño. Ya volteé mi tejido, ¿eh? Ya esto que estaba abajo ya está arriba. Ahora miren, ya acuérdense que tejimos este pedacito, ya uní acá, hice la mitad de la esquina, 5 cadenitas, prendí 5 cadenitas y me voy a la mitad de la esquina, ¿sí? Así voy a unir todas las florecitas. Ahora les voy a poner cómo van para que más o menos lleven un orden para que les quede igualito que el de Marta Figueroa. Es así, luego es así y luego rosa. Ah, no tengo rosa, ahorita voy a tejer rosa, ¿sí? Bueno, más o menos así. Ahorita voy a hacer el lienzo y ya les enseño. Entonces vamos a ir uniendo este, luego vamos a unir este, luego vamos a unir este. Acuérdense que primero todo este lado, aquí 3 cadenitas prendo, 3 prendo, 3 prendo, mitad de esquina, 5 cadenitas prendo y me paso al otro y así, ¿sí? Y de regreso, acuérdense que ya tejo todo alrededor acá y me voy tejiendo hacia adentro hasta llegar acá como le hicimos acá, ¿sí, hermosas? Si tienen alguna duda, regresen su video y vuelvan a ver la explicación donde les hice acá y no va, estoy segurísima que van a poder. Bueno, miren, ya tengo unido 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y luego a la siguiente le aumenté 2 de cada lado, que son las 2 para la manguita. Entonces uní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Y ya en la siguiente unida, nada más uní de un lado para acá 4 y de un lado para acá 4, ¿sí? Para que esto quede simulando el cuello. Ahora tejí otra pieza completamente igual que ahora las vamos a unir y vamos a tener mucho cuidado que el lado derecho quede hacia afuera y el lado derecho quede hacia afuera. Si ustedes se fijan, ya rematé todo. Ya aquí creo que me queda una hebrita por aquí que ahorita la acabo de ver. Pero ya está rematado todo. Entonces ahora voy a unir mis dos partes. Acuérdense, la voy a poner al revés para que el lado revés quede hacia adentro. También cuando unimos los cuadritos, las bolitas teníamos que ver que todas estuvieran para el mismo lado, ¿sí? Entonces, miren, ahora vamos a unir así. Así, pero aquí lo vamos a unir con negro. Aquí, de aquí a acá. De aquí a acá.
Si nos queda apretada la blusa y la queremos talla más grande, ya no vamos a agregar rueditas. Ya lo que vamos a hacer es agregar onditas, así como de este estilo, estas onditas, vamos a agregar a los lados. Y también vamos a unir estas partes de arriba con el color negro. Vamos a unir las onditas, ¿sí? Y ya al final vamos a poner todo el terminado con color amarillo, que es el como el que traía Marta Figueroa, ¿sale? Entonces nos vamos ahorita. Primero vamos a unir la parte de arriba y luego vamos a unir los costados. Miren, ya tengo aquí el cuello y esta es la parte de arriba de la manga. Ya tengo aquí las dos partes. Ya me fijé que las dos estuvieran por el lado revés. Y ya, no, esta está mal, ya ven. La vi rara. Dice mi hija que ella no identifica cuál es el revés y el derecho. Luego, no, si miren, el derecho, el revés se ve como más chinito el tejido y el derecho se ve más plano. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a amarrar una de las, de nuestras hebras negras aquí. ¿Se acuerdan cuántas cadenitas poníamos aquí? Poníamos 6 cadenitas. Entonces vamos a empezar a tejer de 3 en 3 para unir, ¿sí? 3 cadenitas y prendemos en la esquina de enfrente, acuérdense. Si quieren meterlo dentro de la cadena, lo pueden hacer o así nada más. Ahí tengo una pulsera que hace mucho ruido, perdón. Luego 3 cadenitas. Y en la siguiente ondita. 3 cadenitas. Y en la ondita de enfrente. 1, 2, 3 cadenitas. Y en la de enfrente. 1, 2, 3 cadenitas. Y enfrente. ¿Sí? Y ya ven, vean cómo va quedando. Se ve como parte del tejido, no se ve unión, porque si lo cosemos se nos va a ver un borde. Entonces, esta es la forma más fácil y mejor para unir sus... ¿Saben qué? Aquí se me hace que en donde está la flor... Bueno, sí está bien. Entonces, son 3 cadenitas, prendemos... Aquí donde se forma la estrella, yo decir, voy a ver si ponemos más cadenitas o nos queda bien así. ¿Cómo ven? Sí, ¿verdad? Está bien. Bueno, así vamos a unir las dos partes de arriba de nuestros hombros. Cuando ya tengamos unidas las dos partes, nos vemos para unir el costado. Ya estoy en el costado de mi blusa, ya uní las partes de arriba de mi manga y de mis hombros, ya están unidas. Ahora vamos acá. Les quiero decir algo, hermosas, miren, si ustedes quieren su talla más grande, no es necesario que pongan, ay Dios mío, que pongan más cuadritos. Lo que vamos a hacer es que con este estambre, el negro, vamos a tejer varias vueltas hasta tener el ancho que nosotros tengamos. Yo según la estaba haciendo talla pequeña, pero me quedó talla grande. Entonces, le voy a dar una vuelta de onditas y luego ya la voy a unir, ¿sí? Igual de la misma forma como unimos acá arriba. Miren, vamos a amarrar nuestro. Amarramos el hilo y empezamos a tejer. Pero como no vamos a unir, sino hasta la otra vuelta, vamos a tejer. 6 cadenitas prendo, 6 cadenitas prendo y así me voy hasta tener toda la vuelta de aquí de la parte de abajo hasta la parte de la manga, ¿sí? Todo alrededor. Ya le di vuelta a mi tejido, ya tejí todo este lado. Ahora volteo mi tejido y voy a empezar a tejer de este otro lado, pero al mismo tiempo ya voy a unir, ¿sí? Entonces aquí tejemos 3,
En la otra vuelta hicimos 6 cadenitas, prendemos, 6 cadenitas, prendemos. Y en esta ya nada más 3, porque acuérdense que vamos a prender en todos los arcos. 1, 2, 3 y prendemos acá, ¿sí? 1, 2, 3 y prendemos enfrente. Y así nos vamos hasta cerrar todo el costado de la blusa. Yo voy a cerrar hasta un poquito antes de llegar a la parte de abajo, porque fíjense que a mí me gustan mucho las blusitas abiertas de este lado, porque como tengo mucha cadera, entonces me disimula muy bien. Entonces voy a unir hasta acá y a partir de aquí de los dos cuadritos finales voy a dejar abierto y ya nada más voy a seguir tejiendo este lado hasta llegar acá. Y lo mismo voy a hacer con el otro lado. Si ustedes quieren, pueden cerrarlo todo. Cierrenlo todo. Yo les digo porque en el tejido hay muchas opciones que puede uno hacer y se ven muy, muy lindas todos estos inventos y cambios que uno les puede hacer a sus tejidos dependiendo al gusto, a la talla que somos, a lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces yo le voy a hacer esa variante, pero si ustedes quieren cerrar, lo pueden hacer. Bueno, ya tengo todo alrededor de mi blusa con esta orillita de 6 cadenitas prendo, dejé abierto uno de los costados de mis lados. Ahora, lo único que me queda es hacer este terminado al final, porque en la manga y en el cuello vamos a tener otro. Fíjense, este está muy sencillo de tejer. Son 5 cadenas, 3, 4, 5. Nos regresamos 1, 2 y en la tercera un punto deslizado, 3 cadenas. Y prendemos, ¿sí? Esto va a ser el terminado de la parte de abajo de nuestra blusa, todo alrededor, también en los costados. Y para el cuello, ahora les voy a decir cómo. Son 1, 2, 3 y prendemos. ¿Sí? Bueno, ahora termino esto, lo voy a dejar pendiente para irnos a la manga. Miren, en la manga y en el cuello vamos a hacer este resortito. Yo tenía este color más fuertecito que este y me gustó cambiarlo. Si ustedes tienen, si no, puedan tejerlo con este o con este, con el que quieran hacer el terminado, lo pueden hacer. Vamos a hacer son 3 vueltecitas de medio punto cargado en relieve y se tejen muy fácil. Esto lo vamos a hacer tanto en el cuello como en las mangas. Miren, yo aquí tengo ya mi otra manga. Yo voy a amarrar en la parte de abajo de mi manga el estambre, el color amarillo. Y en cada espacio de estos voy a tejer 3 puntos. Fíjense, sacamos punto. Voy a rematar en una vez mi hilo de inicio. Y tejo 2 cadenitas. Y voy a hacer lazada, meto y saco todo, ¿sale? Este se llama medio punto cargado. Vamos a tejer 3 apretaditos. Tejan los apretados porque fíjense que si no, estos puntos quedan muy flojos y se ven feos. Entonces lo más apretadito que puedan para que no nos queden muy abiertos esos puntos, ¿sí? Vamos a tejer 3 en cada espacio. Aquí nos brincamos este bloque y nos vamos hasta acá. Y volvemos a tejer apretados, ¿sí? Vamos a tejer toda la vuelta. 3 puntos únicamente en donde están las cadenitas, ¿sí? En todas. También aquí en la unión de los cuadritos, 3 aquí y 3 aquí, ¿sale? Miren, cuando terminemos la vuelta, vamos a unir con un punto deslizado y les voy a recomendar que cuenten cuántos puntos tienen, sobre todo, ay, aquí tengo un cabello, sobre todo en la manga para que nos queden las dos mangas del mismo tamaño, ¿sí? El cuello no hay problema. Aquí miren, vamos a hacer una lazada y vamos a tomar el primer punto. Ay, yo siento que hay un cabello, pero no. Ay, sí, aquí está, ya. Ya quedó, perdón. Aquí miren, ¿sí? Lo levantamos y hacemos nuestro mismo punto cargado, pero en relieve. Uno por atrás y el otro por enfrente, ¿sí? Por atrás,
Miren. Y el otro por enfrente. Por atrás. Y por enfrente, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Pongan aquí un marcador para que no se pasen. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado. Ya llevamos dos vueltas, ya nada más nos faltaría una. Y volvemos a tejer lo mismo. El punto que está por arriba es por arriba. Y el punto que está abajo, por abajo, ¿sí? Por arriba. Y por abajo, ¿sí? Y así nos vamos a seguir hasta terminar. Llegando acá, rematamos y cortamos. Les voy a enseñar. Yo ya terminé mi cuello. Miren, ya terminé el cuello, quedó súper bien. Y terminé la manga, ¿sí? Y ahora nada más voy a terminar la vuelta de esta y ya quedó. Hay que rematar bien todos los hilitos. Terminar las lagrimitas de la parte de abajo. El terminado, dar una planchadita a vapor y pues ahora sí ya terminamos. Vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, si les gustó, ¿verdad que está muy fácil? Y ¿saben lo bonito de estas prendas? Es que vamos a poder ocupar todos los poquitos que tenemos en casa. Así que me dio mucho gusto tenerlas conmigo este día tejiendo esta linda blusa de una gran artista. Bueno, pues nos despedimos y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.